hacen amigos? ¿Cómo andan? Muy buenas tardes. Bueno, bienvenidos a otro nuevo video, a otra nueva edición aquí en Entrevista Cristian. Bueno, hoy estoy con el dron. Le quiero mostrar este nuevo dron que adquirí, el XLI 193 Max. Dice Relay Transmission. Así que bueno, aquí les muestro el droncito. Ahí se los paso a mostrar. Les muestro la caja. Vamos a hacer el unboxing del dron. Así es como viene el dron. A ver si lo pueden ver. Bueno. Bueno, viene con esta caja. Ahora les voy a mostrar cómo es que viene internamente. La verdad que el dron viene muy lindo, muy bien equipado. Y me gustó mucho. Me gustó mucho el packaging que trae. Así que bueno, ahí ahora vamos a estar abriéndolo. Vamos a girar un poquito. Vamos a desconectar acá. Ahí. Vamos a mostrar. Ahí. Bueno. Ahí estamos. Bueno. Este, como les decía, es el dron, el XLI 193 Max. Es la última versión que tiene de... En realidad viene... Ustedes lo van a buscar en YouTube como... Bueno, el anterior que tengo, que también les voy a mostrar, pero va a ser después en otro video, es el Toy Sky. Es de la misma línea del Toy Sky, pero un poquito más mejorado. Este trae un lente láser que detecta la proximidad de cualquier obstáculo a 20 metros. Así que bueno, trae eso como novedad. Y además la batería, a diferencia del Toy Sky 189, que tarda 4 horas, este tiene una batería de carga más rápida. Y en 2 horas está prácticamente cargado la batería del dron. Así que bueno, ahora se los voy a mostrar más en detalle. Bueno, la cajita viene muy bonita, muy linda. Y miren, vamos a abrirlo. Vamos a bajar un chiquitín más la camarita, ahí. Y bueno, viene con un bolsito espectacular, todo cerradito. Vamos a abrirlo. Gracias a la gente de Gamer24. Este dron lo pueden adquirir en Gamer24 y en un montón de tiendas como Frávega, que ya lo tienen disponible. Pero bueno, yo se los compré a la gente de Gamer24. Y se los recomiendo, tienen un muy buen servicio postventa. Espectacular. Así que me atendieron por WhatsApp y todo por mail. Y bueno, pude adquirir el dron. Así que bueno, vamos a sacarlo de la bolsita con mucha delicadeza. Yo estas cosas, la verdad, chicos, las cuido un montón. Principalmente que en esto, lo que es el mundo del dron, hay que tener mucho cuidado con muchas cosas. Parece fácil, pero no lo es. Así que bueno, vamos a abrir el contenido. Ahí se los muestro. Y miren, bueno, así viene el dron. Viene con este bolsito que está sumamente práctico, muy bueno. Y este dron, a diferencia de otros que pueden conseguir chinos, este dron trae un gimbal de tres ejes, que está muy bueno, porque si ustedes vieron un anticipo que dice un vuelito en la costanera sur, con mucho viento, el dron hacía esto, pero la imagen estaba estabilizada. No lo mostré en el trailer, hice solamente un pequeño avance. Después lo voy a subir otro shorts chiquitito con lo que el dron hacía y con el dibujo, la imagen de cómo se veía la imagen, que la verdad me impactó, muy bueno. Y por la plata que sale, la verdad que se los recomiendo, chicos. Así que bueno, este es el droncito. Vamos a sacarlo. Bueno, trae obviamente acá su manual. Ahí su manual, que el manual viene en dos idiomas. Viene en chino, si alguno sabe chino, yo no sé, y viene en inglés.
Lo que pasa es que viene con unas letras muy chiquititas. En verdad, yo leo de cerca, pero tengo que leer con lupa. Así que bueno, nada, si lo pueden leer, buenísimo. Bueno, y acá tenemos el control. El control, miren lo que es. El control es un pedazo de control. Sinceramente, está muy bueno. Se prende de este esta lucecita, de esta teclita de acá. Tiene carga USB. O sea, a diferencia de los drones, de los drones que pueden conseguir en este tipo de gama, traen un cargador chino. Ya les voy a hacer el review del otro dron, que van a ver la diferencia de lo que es. Este trae un cargador que lo puedes conectar de 5 volt. Tranquilamente, un cargador de celular, carga perfecto. Y bueno, y miren el menú, ya no es esos drones que se vuelan y chau, nos vemos. Este trae otras cositas, así que lo vamos a prender. Bueno, ahí tienen el menú del mando, que cuando sincroniza el drone, se sincroniza tanto la batería del móvil como la batería del dron. Cuando la batería del móvil está cargada y vincula el dron, se visualiza acá en este lado, se visualiza ahí, se visualiza que el dron está operativo. Esto es una gran ventaja porque uno no sabe la batería cuánto trae, y entonces es una gran ventaja que uno pueda ver el tiempo de vuelo que le queda al dron. Eso es algo novedoso, algo que trae en este modelo, que no traía el Toy Sky 189, trae un control mucho más simple. Y bueno, después le voy a mostrar las funciones que tiene cada cosa. Ahora simplemente mostrarles cómo es que viene el packaging. Y bueno, tiene un montón de funciones muy buenas, muy copadas. Y la verdad que tiene una estabilización que yo ya lo probé y es muy buena. Comparado, le digo, chicos, en precio a lo que está en Plaza, un DJI, no todos podemos acertar a un DJI tan arriba de las... De comprarse algo bueno, tienen que estar hablando de arriba de las 350 mil pesos, 400 mil pesos. Hay versiones anteriores, hay una por 270 más o menos. Pero son 270 mil pesos, que es mucha plata. Contra estos drones que los pueden adquirir en los comercios, que salen 130 mil, 140 mil pesos, que también es una plata muy importante. Así que bueno, pero si quieren hacer algo lindo, disfrutar un lindo momento, este tipo de dron, la verdad, está bueno. Aparte, para la economía que uno sinceramente maneja, que... la economía de DJI es otro nivel, otra cosa, otro level. Así que, pero bueno, esto se defiende muy bien. Yo les voy a mostrar, porque hay un montón de videos, o sea, no hay tantos videos de este. Hay muchos videos de gallegos, de españoles, pero no argentinos. Así que bueno, creo que seré uno de los pioneros de los argentinos. Pero bueno, chicos, nada. Después les voy a mostrar bien el mando, saliendo a volar, filmando bien. Nunca filmé un review de un producto. Tengo que ponerme la cámara con el casco, no sé, algo voy a hacer ahí para mostrarles bien. Bueno, o si no, le diré a alguno de un colaborador, algún amigo, que me filme y me muestre mientras que estoy usando el mando cómo es que se usan las cosas. Después lo veré, chicos. Así que bueno, este es el mando, vamos a apagarlo. Por lo que veo, tiene la batería cargada al 100%. Vamos a guardarlo por aquí. Este elemento es lo que yo le digo, lo que yo le estaba comentando que trae el dron. Trae un sensor de proximidad. Es súper bueno porque este te detecta a 20 metros. Ojo, no lo vuelen en un ambiente interior con esto conectado. Esto se vuela solamente en exterior y detecta con un alcance de 20 metros. O sea, no vi en la configuración del mando el tema de achicarle la apertura del control. O sea, no lo vi. Sinceramente, chicos, la verdad, no lo vi. Voy a buscar a ver si tiene alguna apertura de configuración para esto reducirlo, porque esto, en un ambiente cerrado, el dron se les va a volver loco y se les puede estrellar.
Así que nada, en los reviews que vi de los españoles, de nuestros amigos españoles, que traen siempre las novedades en todo tipo de ámbito, este lo pueden también ver, es muy, tiene muy una similitud. Yo lo vi en mi ignorancia, por ahí alguno acá que me va a comentar el video va a decir, no, no hay nada que ver. El SG 906 tiene una similitud con ese. Así que bueno, chicos, nada. Este es el sensor de proximidad. Recuerden, no lo usen adentro de su casa porque lo van a estrellar. Y después van a decir, tenía razón Daniel lo que dijo por ahí, lo vamos a estrellar. Así que esto lo usan en exterior, que después se los voy a mostrar, obviamente, funcionando. Y después trae, aquí el packaging, trae un jueguito de hélices. Y trae el cablecito USB y trae un destornillador para cambiar las hélices. Así que nada, chicos, es. A ver si lo puedo mostrar un poquito. Espera, estamos. Ven, cablecito USB y un destornillador y un jueguito de hélices por si tienen algún accidente. Estos drones, le digo, por mi experiencia, mi poca experiencia que tengo en este mundo, sinceramente de chiquito me encantaba mucho el aeromodelismo y mi papá nunca me pudo comprar eso porque es un hobby muy caro. Los que me escuchen que tienen aeronaves de aeromodelismo saben que es un hobby caro. Así que para mí ahora de grande poder llegar con mucho esfuerzo a poder comprar este tipo, este producto para poder filmar, para poder sacar unas buenas fotos, para mostrarle un buen video. Para mí es un privilegio y un logro después de 45 años. Así que bueno, las cosas vieron, chicos, no se hacen instantáneas y lamentablemente aquí en la Argentina. Quizás en España es otra cosa. Y bueno, y este es el droncito, miren, para que mostrarles. Es el droncito, bastante pesado, les digo, ¿eh? Es más, bastante pesado. Me sorprendió el peso que trae. La batería se extrae por aquí. Apretamos este botoncito y simplemente sale. Es muy, muy fácil. La batería tiene una carga. La batería ya de por sí es pesada. De por sí es pesada. Y la batería tiene aquí unas lucecitas. Que si uno aprieta el botón acá, ahí le marca el estado. Seguramente está descargada. Yo ahora la voy a poner a cargar porque la batería es muy probable que esté descargada. El dron me marcaba la batería cargada, pero esto seguramente está descargado. Así que vamos a ponerlo a cargar. Ya vamos a dejarla afuera. Y este es el droncito. Este es el droncito. Esto tiene un protector acá, que es el gimbal. Ya lo van a ver en el aire. Esto se saca de aquí, de aquí abajo. Se saca ahí, se destraba con mucho cuidado y se saca y queda suelto el lente. Así que bueno, nada, chicos. Eso después tiene unos sensores cuando prende. Tiene unos sensores acá abajo de proximidad. Si lo vuela muy cerca del piso, lo que va a hacer el drone es atender a bajar, digamos, a estacionarse. Bueno, después para desplegar las alas, siempre se despliega esta de acá primero, esta de acá, esta de acá y esta de acá. Y ahí queda el trencito completamente. Miren, está bonito, está hermoso. Está hermoso. Así que bueno, nada, la gente de Timer 24 tuvo la gentileza de hacerme el cambio del producto porque el otro tenía un pequeño fallo que hacía y que perdía el sincronismo, pero la gente de MR24, servicio postventa, me lo logró solucionar y me cambió el producto. Así que eso es importante y lo quiero destacar porque a la hora de hacer una compra, no son compras baratas, son compras caras, a todos nos cuesta mucho la plata y la verdad que cuando te pasan estas cosas, y uno necesita un soporte de garantía, es bueno tener una empresa que te respalde. Así que cuando vayan a comprar, principalmente estas partes, estas cosas electrónicas, estos productos electrónicos, compren estos productos electrónicos,
en lugares que tengan servicio postventa, en lugares que lo respalden, porque si no, si llega a haber alguna avería o algo, después pedir la garantía, a veces en los lugares es un parto. Así que bueno, chicos, esto es hasta acá el video. Les quería mostrar cómo es la apertura del Drone XLI-193, para que tengan una idea. Vamos a hacer otro video que les voy a contar ya más las características específicas del equipo, cómo es que funciona, cómo es que vuela. Así que vamos a hacer otro video, pero ya en el exterior. Este le quería mostrar cómo es que viene el packaging y algunas características de las que yo tuve la experiencia de vuelo. Sensor de proximidad, recuerden, si lo van a adquirir, no lo pongan en espacios cerrados. El control trae la batería para poder visualizar la batería, el estado de batería del dron. Cuando se queda sin batería el dron, ya tiene la función, o sea, te marca la función de autorretorno, ya te vuelve. Y una cosa importante, cuando instalen el programa no viene seteado para la configuración beginner, sino, no sé si lo dije bien, pero bueno, la configuración amateur, ¿no? La configuración para uno principiante. Configúrenlo ustedes, pónganle los parámetros. Ya voy a mostrar en el video, en otro video, cómo se configura el control, porque para que no se haga largo y extensivo este video. Así que bueno, chicos, nada, tengan en cuenta eso con la aplicación, configúrenlo en modo, en una distancia corta, para que el dron cuando vaya, vuelva solo. Si el dron lo configuran, si lo dejan sin configurar, el dron puede irse, supuestamente por rango de fabricante dice que tiene 4 kilómetros, cosa que es un disparate, o sea, para un inexperto no lo vayan a volar porque se les va a perder. Así que bueno, chicos, este video se termina acá con esta explicación. Y bueno, espero que les guste. Suscríbanse, compartan. En este año van a ver muchas cosas interesantes. Espero que, bueno, la gente de Gamer24, si tiene otros drones y quiere facilitarlos para hacer un review, bienvenido. Con gusto lo puedo hacer para enseñarlo aquí en el canal a ustedes. Ya que todas estas cosas uno las puede ver en España y en Argentina. Alguno que otro que hace algún que otro contenido. Así que bueno, chicos, les mando un fuerte abrazo. Que tengan. Hoy voy a cargar las baterías y seguramente mañana voy a empezar a hacer los vuelos de práctica en un lugar abierto. Y no les digo a fin de semana que viene, porque vieron que con los videos yo soy medio entre el trabajo y entre las cuestiones se me pasan los tiempos. Pero bueno, prontito lo van a tener en el canal, el video también explicando bien cómo es el sincronismo del dron y las funciones del mando. Así que bueno, chicos, espero que tengan una muy buena tarde. Cuídense del calor, que están haciendo unos calores acá en Buenos Aires. Yo no sé en otras partes del mundo, pero aquí en Buenos Aires está haciendo mucho calor. Así que bueno, chicos, les mando un fuerte abrazo. Nos estamos viendo en otro próximo video. Chau, chau. Que tengan...